programa Luz de Vida. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Para mí es un honor estar compartiendo micrófonos con mi compañera Claudia Lor. ¡Ay, cómo estás! ¡Qué felicidad! De veras, llegamos otro miércoles más. Sí. Ahora nublado, pero calorcito. Sí, entonces, pero llegamos a gusto. Bien. ¿No? Llegamos bien, sin tráfico. Sin... No, bueno, hoy ha sido toda una maravilla. Así es. Y además, súper invitado. Sí, es de verdad un placer y un honor el día de hoy poder presentarles a nuestro invitado, el licenciado Juan José Gaona Luna. Licenciado en enfermería y obstetricia, además especialista en cuidados paliativos, manejo del dolor, tanatología y algunos temas ahí de administración, ¿verdad? Pues es un honor, de verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues aquí está su programa. Él nos va a traer el día de hoy el tema de cuidados paliativos. ¿Qué son? ¿Para qué funcionan? ¿Hacia dónde vamos con esto? Y estaremos hablando más adelante de esto que tiene que ver con nuestras esferas del bienestar. En los últimos programas hemos venido hablando de nuestra esfera psicológica, de nuestra esfera social, de la parte física, pero hemos hecho mucho hincapié en que estas esferas se interrelacionan todo el tiempo, ¿no? Y muy a propósito, el tema de los cuidados paliativos, que de momento podríamos muchos pensar que cuidados paliativos tiene que ver solo con la esfera física. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el especialista. ¿Le parece bien? Entonces, bueno, ¿le parece si podemos empezar justo definiendo qué son los cuidados paliativos? ¿De qué estamos hablando? Los cuidados paliativos, para empezar, la palabra paliar significa disminuir o eliminar. Okay. Los cuidados paliativos es un programa que se elabora para disminuir o eliminar la sintomatología propia de la patología inicial o del tratamiento de esta. Okay. Y el tratamiento, estamos hablando tratamiento médico, tratamiento de cirugía, quimioterapia, radioterapia y cirugía. Okay. Entonces, de todo esto, todo este tipo de tratamientos tienen efectos secundarios, todos. Uh-huh. Okay. Todos los cuidados paliativos se encargan precisamente de ese enfoque, pero no únicamente el enfoque físico, también el enfoque psicológico, el enfoque social, el enfoque espiritual. Todo eso lo vemos en cuidados paliativos. Así es. O sea, se puede decir que abarcan todas las esferas. Definitivamente, solamente que ahora se está poniendo más énfasis en el aspecto espiritual. Ok, ¿en qué momento sabemos que una persona necesita cuidados paliativos? O sea, ¿cuál es ese momento en que se dice ya? Ya hay que entrar con cuidados paliativos. Y si tiene que ver con que directamente es porque ya no hay nada que hacer. O sea, los cuidados paliativos se aplican solo para enfermos terminales y es cuando el médico dice, ya no hay nada más que hacer médicamente, solo ayudarle a estar bien el tiempo que tenga que estar y entonces que se vaya a cuidados paliativos. ¿Funciona así o cuál es el momento? El enfoque primario de los paliativos es, no es curativo el asunto, porque el paciente ya está fuera de tratamiento. Okay. Puede ser que esté ya en fase terminal, esa es una situación. Pero últimamente se le ha estado cambiando el enfoque a la atención primaria. ¿Qué es la atención primaria? Es, en el sector salud está primer nivel, que serían las clínicas, el segundo nivel, Hospital General de Zona, y tercer nivel, los hospitales de especialidades. Entonces, en el momento en que un paciente recibe un diagnóstico, es porque ya tiene una sintomatología presente. Sí. Entonces, desde ese momento, cuando el paciente ya está presentando síntomas por el tratamiento, por la enfermedad primaria, es cuando debería entrar cuidados paliativos. El punto es que el enfoque se le da hasta que ya esté el paciente en fase terminal. Y no, no debe de ser así. No debe ser así. Pero no necesariamente entonces estaríamos hablando de enfermedades terminales. O sea, podemos estar hablando también de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión. ¿Sí podría ser? ¿O pues, no? Definitivamente, definitivamente. También pues, estamos hablando de enfermedades neurológicas,
enfermedades hepáticas, enfermedades respiratorias, todo ese tipo de enfermedades infecciosas, incluso malformaciones en niños. Hay niños que nacen con malformaciones que dan sintomatología específica. Entonces, cuando los cuidados paliativos deben de entrar en acción. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un niño que nació con una malformación de la médula ósea, de la médula espinal. Ajá. Se llama mielomeningocele. Entonces, la médula espinal se proyecta hacia la espalda. No hay protección para la médula espinal. Todo eso produce una sintomatología específica que requiere que el personal de enfermería y médicos entremos, veamos qué es lo que está sucediendo con ese niño y se estructure todo un programa de cuidados específicos. Los cuidados paliativos no es como una receta de cocina o como los tratamientos médicos, de que para una gastritis, tal. No. Los cuidados paliativos es, se ve al paciente, se hace una exploración física, psicológica, y se estructura un programa de cuidados específicamente para la sintomatología que está presentando. Entiendo que son entonces como cuidados personalizados. Definitivamente son personalizados, no se puede estandarizar. Que son fuera de un tratamiento, digamos, alópata, o sea, fuera de una quimioterapia o de un tratamiento, o sea, no cura, me van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Definitivamente, es el objetivo de los cuidados paliativos, que la calidad de vida. El paciente no sabemos si va a fallecer. El paciente en fase terminal que va a tener su final en menos de 6 meses, de 3 a 6 meses, okay, que le quede de vida. Entonces, los cuidados paliativos se encargan de que el paciente ya no tenga náuseas, vómito, problemas respiratorios, mm-hmm, problemas de cefalea, problemas de convulsiones, insomnio, vómito, diarrea, todo ese tipo de sintomatología es donde entra cuidados paliativos, pero no nada más en eso, también en el aspecto psicológico. ¿Cómo entra en el aspecto psicológico? Investigamos si el paciente está deprimido, okay, si el paciente está enterado de su fase de la enfermedad que tiene, entonces sobre eso estructuramos un plan. ¿Cómo podemos entrar con un paciente que está enojado, por ejemplo? Porque sabe que tiene, que se siente mal. Sí, sí, sí. No sabe que tiene cáncer. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Entablamos una relación con ese paciente, empezamos a ver cómo lo vamos a manejar. Ok. ¿Cómo está afectando ese estado de ánimo en los hijos, en la esposa? Si está trabajando, si no está trabajando, si tiene apoyo psicológico del sistema de salud en que esté recibiendo atención. Si tiene apoyo de un sacerdote o del tipo de religión que él profese, uh-huh, independientemente de cuál sea. Todo ese tipo de cosas es que nos enfocamos en paliativos para estructurar todo un programa. Ok. Todo un programa. No nada más es decir, ok, te quito el vómito y adiós. Vale. No. Si está enojado, si está triste, si está desesperado, sí, sí, si tiene problemas económicos, sí, si tiene relaciones interpersonales con la familia, con los hijos, con la esposa. Entonces, donde entramos nosotros. Obviamente, paliativos es todo un equipo, no nada más es médico o enfermería. Tenemos psico-oncólogos, tenemos tanatólogos, tenemos los sacerdotes o los la asesoría espiritual que el paciente o la familia estén profesen. Nosotros no nos metemos. O sea, no hacemos distingos de ninguna especie, no, en ningún aspecto. Entiendo entonces que entra un equipo multidisciplinario. Así es. Pero alguien lo coordina. Por supuesto. ¿Quién es? Es el médico. ¿El médico es el que va a convocar a todo el equipo de cuidados paliativos? Así es. Me causa como realmente mucha inquietud todo lo que comentas. Porque no sé, o sea, ¿realmente funcionan así los cuidados paliativos ya en los hospitales? ¿O eso es algo que tú haces o que debería de ser? ¿O cómo está funcionando? No, funcionan ahora. Por ejemplo, yo estuve 11 meses haciendo el curso de cuidados paliativos en Oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Ok. Y ahí teníamos el programa de visita domiciliaria, donde iba el psicólogo, la trabajadora social, el médico tratante y, okay, alguien de enfermería. Okay. Entonces se enfoca uno
El médico en su área, área médica, uh-huh, el tratamiento, uh-huh, manejo de dolor, manejo de sintomatología. Nosotros en la enfermería estructuramos todo un programa tendiente a eliminar, si es factible, si no, cuando menos disminuir la intensidad de la sintomatología. La trabajadora social se enfoca al aspecto precisamente la red familiar, que es muy importante la red familiar en este tipo de situaciones. Okay. No es lo mismo una persona que está sola, que está abandonada, que no tiene ni quien le acerque un vaso de agua, a una familia donde la estructura familiar está enfocada ayudándole al paciente. Los hijos participan, la esposa participa, los tíos, los abuelos, todo el mundo participa. Y si además entra el equipo de cuidados paliativos, obtenemos muy buenos resultados. Y esto ya se está dando desde hace mucho tiempo en CAN de Salubridad. Okay. Ahí en el servicio, en médico, de clínica de dolor en oncología. También el 20 de noviembre tiene su clínica del dolor, el Hospital General, uh-huh, y hay lugares particulares donde también ya se está manejando los cuidados paliativos. Yo digo, a mí me toca el INCAN, ¿no? Uh-huh. Y entonces, gracias a que ya estamos en esta fase nada más de estar checándonos, pero uh-huh, tiene toda una, todo un área dedicada a cuidados, paliativos. Okay. Nunca me ha tocado entrar, voy a investigar ahí. Pero es un área bastante grande, con personal, con muchas personas ahí. Entonces sí, supongo que sí lo llevan a la práctica. A ver, entonces, participan el médico. Así es. Enfermería. Trabajo social. Tanatólogo. ¿El tanatólogo es un especialista en tanatología o puede ser cualquiera de los tres anteriores? Lo que pasa es que cuando uno entra a paliativos, se da uno cuenta que hay que completar. Los paliativos por sí solos son buenos, nos enseñan mucho, pero tenemos que engranar exactamente, sí, para poder entender qué es lo que está sucediendo con un paciente, saber en qué fase del duelo está en ese momento, para poder nosotros intervenir y que supere esa fase, que llegue a la fase de aceptación, uh-huh, necesitamos saber tanatología. Así es. Y eso requiere un diplomado en tanatología. Y aparte la interacción con los pacientes y con la familia. Así es. Y el otro integrante es el psicooncólogo. El psicólogo especialista en manejo de pacientes oncológicos, que también es otra subespecialidad. Ok, pero si no estamos hablando de un paciente oncológico, ¿él no interviene? Pues, ¿o sí? Sí, también. O sea, los cuidados paliativos, insisto, no necesariamente es para un paciente oncológico. Ajá. Puede ser un paciente con diabetes, puede ser un paciente con crisis convulsivas, con alguna situación hepática, situación gástrica, situación de circulación, amputación, crisis convulsivas, neurológico. Alzheimer, por ejemplo, okay, demencia senil, o sea, se puede integrar en cualquier situación patológica que el paciente presente y obviamente afecta a la familia, entonces hacemos un englobe de todo. Ok, podríamos entonces hablar de que es cualquier condición médica que afecta la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, incluso su desarrollo en natural o su convivencia natural. Así es. Y que va mermando al final esta calidad de vida, sin importar cuánto dure este periodo, que podría ser, en el caso de los pacientes terminales, pues quizás 6 meses, un poco más, menos. Uh-huh. O podríamos estar hablando de otro tipo de padecimientos donde, pues más bien, el paciente ya tendría que vivir con esa condición. Definitivamente. ¿No? Como dije al principio, se está haciendo este redireccional de los cuidados paliativos. Al principio era únicamente para el paciente en fase terminal. Uh-huh. Ahora ya no. Okay. Acabo de asistir a un congreso en Puebla el mes pasado, donde hubo una investigación en el que aplicaron cuidados paliativos en la primer nivel de atención. ¿Y qué resultó? Disminuyó la cantidad de pacientes que entraban a
segundo nivel, el tercer nivel. ¿Y esto qué reeditó? Claro. Menores costos. Así es. Entonces, si nos enfocamos no únicamente en fase terminal, sino también en primer nivel y en segundo nivel, vamos a lograr que los costos de salud disminuyan y se puedan emplear en otro aspecto, también de salud, por supuesto. O sea, no estoy diciendo que ahorramos en salud y que esa partida se vaya a otro lado. No. Simplemente enfocarlo en otro aspecto que también nos lleve a manejar la cuestión de salud. Ok. Para que nos quede un poquito más claro, ¿nos puedes regalar un ejemplo de un caso de primer nivel en donde entra cuidados paliativos, un caso de segundo nivel y qué sigue? ¿Tercer nivel? Es hospitalización, pero de alta especialidad. Okay. Cardiología, pediatría, oncología, ese es tercer nivel. Bien, ¿nos ayudas con un claro caso sí. para clarificar? Un caso de primer nivel. Supongamos que llega un paciente con una... un problema infeccioso, cualquiera que sea. ¿Sí? El paciente está presentando sintomatología. ¿Cuál sería la sintomatología? Fiebre. Posiblemente pueda presentar crisis convulsivas precisamente por la fiebre que está presentando. Puede ser que durante la crisis convulsiva se golpeó, se fracturó, se lesionó. Entonces ahí es donde enfermería, y no nada más enfermería, es que yo me enfoco desde ese punto de vista. Desde tu perspectiva. Exactamente. Sí. Entonces se elabora un programa de cuidados encaminados a, primero, bajar el estado febril. Segundo, evitar las crisis convulsivas. Evitando las crisis convulsivas, evitamos los riesgos de golpe, de lesiones del paciente o del niño en este caso. Porque también las crisis convulsivas en un niño pueden provocar una lesión cerebral que nos lleve a otra patología más intensa o más grave el asunto. Entonces, si nosotros enfocamos en ese aspecto, vamos a evitar que el paciente vuelva a presentar febrícula, vuelva a presentar crisis convulsivas, eliminamos los riesgos de lesiones, de caídas, de fracturas, de lo que sea. Okay. ¿Sí? Un paciente de segundo nivel, supongamos un paciente de diabetes mellitus. El paciente está descompensado porque la comida mexicana es... es delicioso. Donde quiera encontramos comida de todo tipo. Sí. Entonces, un paciente que no está llevando su dieta adecuadamente, supongamos que está sus medicamentos, los toma cuando se le acuerda, y resulta que está comiendo o bebe los días festivos. Okay. 15 de septiembre. Es el pozolito, esto y lo otro. Resulta que el paciente... la glucosa se va a disparar. El paciente presenta sintomatología, acude a segundo nivel. ¿Qué sintomatología puede desarrollar una hiperglicemia, que se le llama, que es la glucosa elevada? Hay problemas urinarios, problemas de visión, problemas de neuropatía diabética, que sería dolor neuropático en miembros inferiores o superiores. Entonces, ¿qué hacemos para que el paciente entienda que debe de llevar su dieta? Hablar con él, ver por qué está fuera de tratamiento. Tratamiento en ese momento, porque el paciente tiene su tratamiento, pero por X razón... lo dejó a un lado. Lo dejó a un lado. Está descontrolado. Está descontrolado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La perspectiva es, mi amigo, si comes va a pasar esto, esto y esto. La mayoría de los pacientes diabéticos le tienen pavor a las amputaciones. No, pues yo creo que todos. Sí, bueno, pero es que ellos saben que es un riesgo latente. Definitivamente, ¿no? O sea, la hiperglicemia. Pero hasta el familiar, ¿no? Y entonces a lo mejor involucrar, como decía, en cuidados paliativos a los familiares es, le puede pasar esto y también tendrías que estar como al pendiente. De hecho... ahorita hablamos al respecto, hay que involucrar también a la familia en paliativos. Entonces, si logramos que el paciente se concientice de lo que está sucediendo en su cuerpo, por qué está orinando demasiado, por qué está perdiendo la visión, por qué tiene el riesgo de primero golpearse, que se hagan las úlceras y luego amputaciones, si logramos convencerlo, entonces lo enfocamos a su manejo.
médico y dietético, hacer ejercicio y enfocarse a lo primordial, que es la comida. Definitivamente, el paciente que está bien controlado, yo conocí pacientes de 35 años de evolución de diabetes y están perfectamente bien. Okay. Y he conocido pacientes que tienen 3, 5 años y están completamente, ya tienen problemas renales, ya tienen problemas de visión, ya tienen problemas de circulación. ¿Por qué? Porque no se han cuidado. Claro. Justo todo tiene que ver con los cuidados. Definitivamente. ¿Quiénes son entonces todas las personas que intervienen o deben intervenir, además del equipo multidisciplinario? La familia, el cuidador primario, incluso debe de haber un cuidador secundario. ¿Por qué? Porque el cuidador primario, sea la esposa o sea el padre, o sea, no sé, quien esté ahí presente, también requiere un descanso, porque comúnmente se le carga la mano al cuidador primario. Así es. El hay que hacer primario, equipo necesariamente. Exactamente. El cuidador primario, supongamos, es el papá el que está enfermo, entonces la esposa puede estar de lunes a viernes y los hijos sábado y domingo. Sí. O turnarse en la noche para que el cuidador primario descanse, se desentienda completamente de la situación del paciente y pueda recuperar fuerzas. Porque ha sucedido que el cuidador primario se infarta. Por supuesto, porque tiene toda la carga de toda la... Toda la presión está sobre el cuidador primario. Entonces, si disminuimos esa carga, haciéndolo partícipe a toda la familia, incluso los hijos. Papá, te ayudo a trasladarte al baño, te traigo agua, te traigo esto, te traigo, te peino, te lavo las manos, te traigo lo suficiente para que te asees la boca. Entonces necesitamos involucrar a todo el equipo. Puede ser que no solo se van a involucrar, sino que también se pueden beneficiar de la estrategia de cuidados paliativos. Es que todo el mundo salimos beneficiados, todo el mundo. El equipo, porque vemos resultados y eso es motivación. Vemos que lo que estamos haciendo está dando resultados, que el paciente está mejorando, que el paciente se disminuye el dolor. Al disminuir el dolor, el paciente deja de estar enojado, deja de estar irritable. Al dejar de estar irritable, deja de estar agrediendo a la esposa o a la familia. Uh-huh. Al dejar esto, el ambiente familiar se vuelve más armónico. Disminuyen los problemas, disminuyen las agresiones verbales o físicas. Uh-huh. Los costos disminuyen. Porque entonces no requerimos que el paciente vaya todos los días o cada 15 días o cada X tiempo a la unidad de cuidados paliativos a recibir atención. Y eso satura los servicios. Y obviamente es costo. Claro. Sí. Costo. Medicamentos, atención, todo eso es costo. Entonces, si logramos que el paciente se concientice, que el paciente participe y que la familia haga equipo con el de cuidados paliativos, todos nos beneficiamos. Todos. Porque de lo contrario, la falta de ellos es como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo más grande el problema y va arrastrando un montón de cosas a su definitivamente, paso. Definitivamente, definitivamente. Hay ocasiones en que la situación familiar o económica también está presente, porque el papá no está trabajando y le están pagando la mitad de su salario. Entonces, obviamente, la situación económica... Por supuesto, se enverma. Termina que limitar. Así es. Paciente y afectar a toda la familia. ¿Cómo es en el caso de los niños? Porque, bueno, aquí los cuidados paliativos se ofrecen o la persona los solicita y cuando hay que intervenir con niños, ¿cómo funciona? Y cuando tenemos el diagnóstico de un niño, una malformación congénita o una patología adquirida, tenemos que intervenir. ¿Cuál es el principal síntoma que afecta a todas las personas? El dolor. Sí. Mi maestro, el doctor Villafaña, dice, puedes vivir como quieras, menos con dolor. Con dolor no se puede vivir. Entonces, ¿cómo vamos a detectar el dolor en un bebé? El bebé nos va a decir, me duele aquí, me duele acá, no. Me duele mucho, me duele poco. No, no, no. Tenemos que observarlo. Tenemos que ver la fascis. Tenemos que ver el llanto, el tipo de llanto que está presentando. Sí, claro. Entre más cierra los ojos, quiere decir que el dolor es más intenso. Tenemos que ver... O sea, ¿sí alcanzan a identificar
que el llanto de un niño puede ser por dolor? Por supuesto. Uh-huh. Digo, yo no soy mamá. Pero yo creería que un niño llora y pues ahora ponte a adivinar si es por hambre, si es por dolor, si es por, o sea, por sueño. Los signos vitales. La frecuencia cardíaca se eleva. La presión arterial se eleva. La piel tiene otra tonalidad. Cuando hay dolor. Cuando hay dolor. Entonces, todo ese tipo de... Las posiciones se le llaman antiálgicas. La posición fetal. ¿Qué sucede cuando tenemos un dolor abdominal? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos encorvamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque disminuimos la presión y la tensión muscular y disminuye el dolor. Entonces, tenemos que observar de pe a pa, de pies a cabeza, al niño. Y entonces ya determinar qué es lo que está sucediendo. Y en ese momento hacer un diagnóstico algológico, se le llama, que sería ver las características del dolor. ¿Dónde está localizado? ¿Qué tan intenso es? Y de intenso me refiero a ver lo que estábamos comentando hace unos momentos. Después, si hay irradiación en algún lugar, ¿qué posiciones aumentan el dolor? ¿Cuáles disminuyen? ¿En qué momento se presenta el dolor? ¿En qué momento disminuye? Si cuando come, por ejemplo, le disminuye o lo incrementa, si hay alguna posición especial donde el paciente está disminuyendo su dolor, que es comúnmente la posición fetal, uh-huh. Entonces sobre eso hacemos lo que se llama semiología del dolor, localización, intensidad, si hay irradiaciones. Uh-huh. Entonces ya que tenemos el diagnóstico algológico, se hace un esquema de manejo del dolor. Okay. Pero para eso necesitamos conocer el dolor. Así es. Ese es el punto. La mayoría de las personas, te duele esto. Tómate esto. Y tómate esto. A mí, a la abuelita del fulano de tal, le funcionó. No. Es más, hasta me sobraron, mírate. Exactamente. Sí. En dolor hay tres tipos de dolor característicos. El neuropático de los nervios, el somático de músculos y huesos y el visceral de todo el músculo liso, que sería todo el aparato digestivo. Si no sabemos diferenciar el tipo de dolor, ¿qué pasa? Pues no, simplemente no queremos, se va a atacar. Queremos matar una mosca con una escopeta. Pues no, nunca vamos a poder darle. Y eso es lo que sucede frecuentemente en nuestro medio, ya sea familiar o intrahospitalario. Sí. Mandan medicamentos a diestra y siniestra, pero sin saber de qué se trata el asunto. Entonces, los cuidados paliativos también nos enfocamos en eso. En el manejo del dolor. El manejo del dolor. Hacemos un diagnóstico algológico y sabemos cómo vamos a manejar el dolor. O sea, no es la misma pastilla si presentas un dolor de estómago que si presentas un dolor de muscular en la pierna. Por más fuerte que sea, si por no más es fuerte para eso, que no sea, te va a hacer. Exactamente. Eso es lo que sucede frecuentemente. Y la gente se atiborra de medicamentos. Y la cuestión es, ¿no va a funcionar? Porque no saben manejar el dolor correctamente. Para poder manejar el dolor, no necesariamente, ¿cómo decirlo? Tenemos que drogar a las personas. ¿Y a qué me refiero? Cuando ya el dolor es muy intenso y empiezan a manejar opioides, empiezan a manejar sedantes, o sí llegará un momento en que tiene que ser necesario, sobre todo hablando, me queda claro que cuando ya estamos hablando de un enfermo en fase terminal, uh-huh. Quizás sea necesario, ¿no? Pero cuando estamos hablando de que es una condición con la que el individuo ya está viviendo, creo que al final usar este tipo de medicamentos también va a mermar su calidad de vida. Definitivamente, pero se está mermando desde el momento en que está presentando dolor. Sí. Al hacer nuestro diagnóstico algológico, sabemos qué medicamento vamos a utilizar y está basado en la escala analgésica de la OMS. Son tres niveles, bueno, ya son cuatro. El primer nivel son los AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Uh-huh. Segundo nivel, estamos hablando también de AINES, más opioides débiles. No voy a decir nombres, sino... Se van a ir a comprar sí, no. unos. No se los van a vender. Okay. Se los van a vender. Y el tercer nivel son opioides fuertes, donde ya es un opioide más intenso, su acción. Y la cuarta es intervencionismo,
que en este caso sería, por ejemplo, quemar un plexo nervioso. ¿Qué es un plexo nervioso? Se reúnen los nervios y van directamente al cerebro. Tenemos muchos plexos. Dependiendo del lugar donde esté el problema, donde esté el dolor, se hace intervencionismo y se, con sustancias químicas, se quema ese plexo. Y ahorita okay. están utilizando otro tipo de técnicas, por ejemplo, están utilizando electricidad para bloquear ese plexo okay. y que el dolor ya no suba, ya no llegue al cerebro. Es como la electricidad. Uh-huh. Si cortamos un cable aquí, ya no hay luz acá. Es exactamente lo mismo. Okay. Entonces, es que existe también lo que me comentabas, la adicción a los opioides. Si el manejo de opioides es correcto y el paciente está presentando un dolor que podemos manejarlo, disminuirlo, eliminarlo con opioides débiles o fuertes, yo estuve viendo, veíamos aproximadamente 50, 60 pacientes diarios en clínica del dolor. En 11 meses, ¿cuántos pacientes son? 4 días a la semana. Son 200 pacientes por semana, como promedio. Uh-huh. No vi un solo paciente no vi que se volviera adicto al opioide débil o al opioide fuerte. Es cierto, si se ponen así medio groovies. Sí, claro. Pero uno dice, bueno, ¿qué prefieres, que tu paciente esté ligeramente mareado o que esté un poquito más mareado de lo que se ve, pero sin dolor? Cuando un paciente muere en clínica de dolor, lo primero que preguntamos es cómo falleció. ¿Sin dolor o con dolor? Con dolor. Sin dolor, perfecto. Misión cumplida. Sí, claro. ¿El paciente se fue? Tranquilo. Sin dolor. Y bueno, supongo que para ustedes como equipo eso es lo más gratificante, porque significa que su trabajo realmente está cumpliendo, ¿no?, con sus expectativas. Definitivamente que sí, porque en el momento en que el paciente entra en la puerta del servicio, ya lo están observando de pies a cabeza. El color, la facies, la forma de moverse, la posición uh-huh. antalgica que traiga, si viene restando oxígeno, si viene oliendo a una característica oncológica, porque también es eso, y también hay que intervenir. ¿Cómo? Sencillo. Una vez llegó una paciente que traía un olor. El olor de cáncer es característico. Uh-huh. Así como nosotros pasamos una calle y dicen, ay, aquí se orinó alguien, allá es característico del cáncer. Entonces entró al servicio y empezó a impregnarse de un olor característico. ¿Qué hizo la compañera? Agarró una latita, puso unas torundas con alcohol, le prendió, la puso atrás de la puerta y se acabó el asunto. Un vasito de agua, las torundas quemándose y el olor desapareció. Y todo eso es conocimiento. Así es. Y hay que transmitírselo también a la familia. Y a los cuidadores. A los cuidadores. Fíjate que en los últimos programas hemos hablado de la importancia de poder ayudar de una manera efectiva y eficiente. En tu experiencia, ¿no?, y todo lo que seguramente has conocido a lo largo de estos años, ¿qué tipo de apoyo le podemos ofrecer a las personas que ya están en esta etapa de cuidados paliativos? O cuando estamos fuera, o sea, si somos los amigos, o si somos los compañeros de trabajo, o alguien que quiere sumar, ¿qué es lo que debemos preguntar? ¿O generalmente estas personas qué necesitan? Necesitan apoyo psicológico y tanatológico. Un error que todo el mundo, comete. Ay, échale ganas. ¿Verdad? Échale ¿verdad? Ganas, mira. Pues... No. Esa es la más grande tontería que puede haber. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el paciente está en otra sintonía. Uh-huh. Está enojado, está deprimido, está en diferentes fases del duelo. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar? Primero, detectar en qué fase del duelo está para saber cómo intervenimos. Okay. Segundo, ¿qué es lo que necesita? Necesita apoyo psicológico, necesita apoyo de su sacerdote o de su consejero espiritual, necesita mejorar las relaciones interpersonales con la familia.
A lo mejor está deprimido porque no ha comido o porque no le gusta lo que está comiendo. Entonces necesitamos hacer eso. ¿Qué apoyo? Todo tipo de apoyo psicológico, tanatológico, espiritual, que se nos pueda ocurrir. Todo. Obviamente tenemos que capacitarnos. Así eso es definitivo. O sea, yo no voy a ir con un paciente que está enojado y voy a decir, ay, ¿sabes qué? Pues, no te preocupes, échale ganas, olvídate de que está... Todo va a estar, o aparte las falsas promesas, ¿no? De todo va a estar bien. Vas a ver que todo va a estar bien, tú échale ganas, vas a salir adelante. Al paciente hay que ubicarlo, definitivamente. Nada de que vas a estar bien. Si el paciente tiene cáncer, hay que decirle al paciente que tiene cáncer. Y lo mismo a la familia. ¿Para qué? Para que participen en el manejo tanatológico y paliativo de ese paciente. Y todos sean conscientes de lo que está pasando, porque la mentira para el paciente es la mentira que se creen después los familiares. Y entonces es a lo mejor donde perdemos el piso, donde decimos, sí, todo va a estar bien, y entonces no nos acercamos. Hay una no? situación que se llama conspiración del silencio. Uh-huh. El paciente sabe que tiene un problema grave, pero no le dice a la familia para evitar que se preocupen. Y la familia no sabe que el paciente tiene un problema grave y no se lo dicen para evitar que se preocupe. Y nadie hace nada. Exacto. Y el pero paciente, todos están sufriendo y conscientes, pero en silencio. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ubicar al paciente en la situación que tiene. Uh-huh. No mentirle. ¿Me voy a morir? Así es. Todo el mundo vamos a morir. Y enseguida la familia. La familia también. Y acto después tomar acciones para contener en esa situación y ayudarlos, ¿no? En el proceso, a transitar el proceso que necesariamente así van es. A transitar. La ventaja de un paciente en fase terminal es que si se hacen las cosas como deben de hacerse, comunicación, información, tienen tiempo para ir madurando su duelo. Claro, así es. Ok, eso no les va a quitar el dolor de la pérdida. De hecho, para superar una pérdida se necesita sentir el dolor para manejarlo y lo superando poco a poco. Justo eso, ¿no? No para evitarlo, sino para saber y aprender a manejarlo. Así es. Ay, pues de verdad, un deleite escucharte. Muchas gracias. Nuevamente se nos acabó el tiempo, ay, Claudia. O sea, es que mira, a mí se me va, pero como agua. Ya sé. Pues nos vamos rapidísimo a la sección de la suma de los esfuerzos. En un momentito regresamos para despedirnos. Claro que sí. Y bueno, pues ya llegó la fecha que tanto veníamos anunciando. Viernes 18, sábado 20 y domingo. No, 19. Brinqué un sí. día. ¿Usted cree que así se ve ese calendario que ella maneja, pero el ¿verdad? De nosotros es 18, 19 y 20. 20 de octubre? Ya está aquí la Expo Miniaturas 2019. Acuérdense, la cita es en el Centro Cultural y Social Hidalguense, ubicado en Calzada de Tlalpan 4743, esquina con Avenida San Fernando. Ahí, junto a la gasolinera, está la entrada. Desde el día viernes, recuerden, vamos a estar Luz de Vida a partir de las 10 de la mañana, que es la inauguración, con el puesto de souvenirs. Va a haber ahí desayunito, comida, para que pasen con su familia después de ver la exposición, claro. Y pues ahí vamos a estar los tres días, viernes, sábado y domingo. Acuérdense que el domingo es la rifa, por ahí de las 2 de la tarde, pero pueden asistir los tres días. Si no estoy presente en la rifa, pero fui los otros dos días, ¿de todas maneras gano mi premio? No. Ay, está en el domingo. Vayan. Sí, sí, sí. Pues los esperamos por allá. Ya les estaremos compartiendo la siguiente semana las fotitos de cómo nos fue. Sí. Y a ver quién se ganó el diorama. Sí, yo lo quiero, pero es que el domingo... Bueno, voy a ir los tres días. Porque el viernes puedo comer... El sábado también y el domingo ya no, porque ya voy a estar muy pendiente de la rifa, entonces ya el domingo ya no como. No, pero que también coman y entonces mientras, ¿no? Están comiendo, sí, y ven la rifa y todo. Los demás sí, porque yo ya voy a estar muy nerviosa pidiendo mi premio, seguro. Bueno, pues los esperamos por allá. Cualquier duda, acuérdense, escríbanos al Facebook @proayudaluzdevida. Ahí estamos todo el tiempo pendientes. Ahí vamos a poder comprar boletos. Sí. Okay. Todavía directamente allá van a poder estar adquiriendo boletos.
hasta antes de la rifa, todavía va a ser válido. Me parece perfecto. ¡Qué padre! ¡Qué rápido se fue el tiempo! ¿Ya? Ya sé. ¿Ya llegó? Ahora sí ya llegó noviembre y diciembre y todo lo ya, que nos pusimos. Ahora sí ya estamos aquí. Ad hoc. Por fin nos llegó la temporada. ¿Cómo se llaman? Los alumnos llegaron antes que la fecha. Que la fecha, pero ya la alcanzamos. Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues nos vamos ahora ya a despedir. Vamos con nuestras conclusiones y un aviso que tenemos por ahí que nos va a dar el licenciado. Si quiere, vámonos con su aviso y sus conclusiones. ¿Qué mensaje nos deja para cerrar este día? Que necesitamos más personal capacitado en cuidados paliativos. Primero, es gente, médicos, enfermería, tanatólogos, trabajadores sociales, incluso el cuidador primario, que se capacite en cuidados paliativos para saber qué hacer y qué no hacer. Si yo no soy ni médico, ni trabajador social, ni psicólogo, pero soy una persona con muchas ganas de ayudar, ¿me puedo preparar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, los cuidados paliativos no es prioritario para el personal de médico y paramédico. Okay. Requerimos que el familiar, el cuidador primario, esté involucrado. ¿Para qué? Para que hagamos equipo con la familia. ¿Cómo nos podemos capacitar? Hay una página de internet que se llama epdemexico.com, www.epdemexico.com, en el que se está promocionando un diplomado en tanatología, perdón, en cuidados paliativos. Okay. Si pueden acceder a ellos, si les interesa, vean por favor la página, consúltenla. Okay. Está abierto para todo el personal de enfermería, médicos, para que se capaciten. De hecho, en el país ya se está volteando a ver los cuidados paliativos por parte de los diputados y senadores. Ya también está eso. Hace tiempo se salió la ley de la muerte digna. Uh-huh. Eso nos está ayudando. Okay. Se está trabajando a nivel nacional de abrir unidades de cuidados paliativos en muchas partes del país y en todos los sistemas de salud. IMSS, ISSSTE, Salubridad. Necesitamos más gente en cuidados paliativos. Okay. Muchísima más gente. Ok. Pues muchas gracias. Igual. ¿No? ¿Ese era el anuncio? Ese era el anuncio del diplomado. ¿Del diplomado? Ah, diplomado. Pero entonces repítame, ¿en dónde, si estoy interesada, la página? www.epdemexico.com, sin espacios. Perfecto. Y de igual manera, si queremos contactar a Juan José, están apareciendo sus datos en la pantalla. Lo podemos contactar en el 55 40 01 05 55, o también podemos mandarle un correíto por ahí a juanjosesua05@yahoo.com.mx. ¿Correcto? Correcto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Yo me voy con la conclusión de que no necesitamos ser quien necesite dar la ayuda. Es decir, creo que nos podemos preparar para que cuando llegue algún momento de necesidad estemos listos, y si no llega, bueno, ya estamos informados y siempre va a haber, claro, alguien a poder ayudar. ¿Cuál es tu conclusión, Claudia? Que ahora sí que no hay que esperarse hasta el final, que cuidados paliativos puede ser desde una primera instancia o un primer nivel. Entonces, con eso me voy, porque además estamos muy acostumbrados a escuchar cuidados paliativos es justo para personas ya digamos en fase terminal, y no se puede prevenir, y eso es lo que a mí me gusta. Podemos hacerlo desde un poquito antes, antes. Muchas gracias por la invitación. Ay, gracias, Juan José. Creo que como todos nuestros invitados, el mensaje que nos trajiste hoy nuevamente fue un mensaje de esperanza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto, es un mensaje esperanzador, porque entonces significa que que no tengo que estar, que no tengo que sufrir, que no venimos a sufrir, que todavía, pase lo que pase, nos toque lo que nos toque, tenemos la oportunidad de llevar una vida con calidad. Y hay opciones, ¿no? Hay que buscarlas, hay que prepararnos, y nuevamente hay que estar listos y tener información para poder dar la respuesta o la ayuda adecuada y pertinente. Así es.
Así es. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Cada semana es un placer y un deleite estar con ustedes. Gracias por escucharnos. Compartan, recuerden que el programa se queda ahí en Radio Galo TV. Gracias a todos los que nos están escuchando también a través de el internet. Y pues estamos por aquí en radiogalo.com y vamos a seguir con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Ya saben que despuesito de las 6 de la tarde, pero ahí estamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Juan José. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Radio Galo TV, que como siempre nos abriga y nos recibe aquí con cafecito y todo, ¿verdad? Con todo, y nos consienten y nos apapachan. Gracias, Julio, por estar en los controles. Gracias, hasta luego, que tengan una hermosa semana.